Muy buenos días, puede iniciar con su presentación. Primero, Kennedy. Gracias. Muy buenos días a todos. Reciban ustedes el cordial y fraterno saludo de nuestro director nacional, el doctor Jorge Maicelo Quintana, y el mío propio, y de toda la comunidad de la Estación Experimental Agraria del Porvenir. Para nosotros es de mucho gusto poder compartir este tema que tiene tanta trascendencia, no solamente por el contexto socioeconómico que significa el cultivo de café en nuestra región, en el trópico y subtrópico del país, sino que fundamentalmente porque lo que significa a nivel del PBI nacional en la utilización de mano de obra. Se estima que existen más de 425 mil hectáreas de café en todo el país, que están localizadas en 16 regiones y casi 100 provincias. Las estadísticas nos dicen también que existen más de 220 mil familias que se dedican a la producción del cultivo de café. Entonces, como vemos, es un cultivo de mucha importancia y trascendencia socioeconómica a nivel del país. Aparte, en la región es un cultivo muy difundido. Estamos cerca de las 100.000 hectáreas de café que están localizadas en diferentes zonas agroclimáticas de la región y en su mayoría se encuentran dedicadas a este cultivo personas que han migrado y que están residiendo aquí en la región desde algunos años atrás. Se estima también que existen más de 30.000 personas vinculadas directamente a las hectáreas de cafetos cultivados, y esto significa aproximadamente 4 millones de jornales. Por lo tanto, este es un cultivo muy importante, es el primer cultivo agroexportador de la región y es de gran importancia y trascendencia. De ahí la necesidad de contribuir, de desarrollar, de hacer investigación, de hacer innovación para contribuir al mejoramiento de la productividad y darle sostenibilidad no solamente económica, sino social y ambiental a este cultivo tan importante. Sin más, voy a dejar con ustedes a la ingeniera Aida Karim Valle Ramírez, quien va a compartir con ustedes esta charla sobre manejo integrado del cultivo del cafeto. Buenos días, bienvenidos. Adelante, ingeniera. Buenos días, gracias ingeniero. Buenos días a todos. Hoy día vamos a hablar un poco con respecto al manejo integrado del cultivo de café. La estación Experimental Agraria del Porvenir tiene un programa de café cacao que se viene desarrollando desde el 2018 aquí dentro de la Estación Experimental Agraria del Porvenir. Un poquito para ver la importancia que tiene el café en el Perú. Ya acá podemos ver el mapa del país con cada una de las producciones que se tiene en cada región. Como ustedes pueden ver, San Martín está en el primer lugar con una producción de más de 1 millón de sacos. Que se tiene y en una superficie del 23% de todo el territorio de San Martín. Tenemos aquí mismo podemos ver quiénes están en segundo lugar. Está Junín, tenemos a Cajamarca, tenemos Amazonas, tenemos en quinto lugar tenemos al Cusco y por último tenemos a Puno. En lugar número 8, con una superficie del 3% de su territorio. El café es de gran importancia nacional, tanto para el PBI, como le acaba de decir en la presentación. El café es el principal producto agrícola de exportación en el país. Existe aproximadamente 425 mil hectáreas sembradas a nivel de todo el país. Más de 200.000 familias se dedican plenamente al cultivo del café.
el café genera más de 2.5 millones de empleos. Esto a su vez en todo unos 50 millones de formales al año. La producción según la Cámara de Comercio, según la Cámara de Café Cacao, tenemos hasta junio de este año una exportación de 588.734.7 sacos de 60 kilos de café verde exportado, con un valor en exportación de 97 mil millones de dólares, de miles de dólares de café que se ha ido produciendo, que se ha producido solamente en este año de enero a junio, con un volumen de producción de 363 mil 291 toneladas. Con respecto al, a esto, con respecto al, al año anterior. Eso es un, como podemos ver, es un producto, es el cultivo de mayor importancia en, la, en nuestro país. También dentro de nuestra región tenemos aproximadamente 98 mil hectáreas que se siembran en todo el territorio, que esto abarca el 23% de, nuestra, de nuestro territorio, que se tiene involucrada 34 mil familias trabajando diariamente en esta actividad. A su vez, esto tiene un aproximado de 4 millones de fornales al año. El café es un cultivo bandera en nuestra región. Es una alternativa para los cultivos ilícitos que se tenía dentro, de, dentro del territorio en años anteriores, así como el café, como el cacao. Acá podemos ver en esta estadística en dónde se encuentra la mayor cantidad de café dentro de nuestra región. Dentro de la región San Martín tenemos a Rioja, Moyobamba y Lamas, que son los que tienen mayor cantidad de áreas sembradas donde mayormente se trabaja el café. Pero asimismo, casi todas las provincias de nuestra región, las 10 provincias, se tiene café. Se tiene café y esto hace un aproximado de casi 98 mil hectáreas. Como les decía, una población directamente beneficiada con el café, las familias involucradas es de 34.209 personas. Vamos a comenzar con el manejo integral del cultivo de café, un poquito del concepto. El manejo integrado del cultivo, llevar a cabo, el manejo es llevar a cabo ciertas actividades con planificación para tener al final un gran objetivo y sacar adelante el cultivo de café. Integrado significa que es amplio e interdisciplinario. Enfoques en diferentes formas con respecto al desarrollo del cultivo. Los temas que vamos a tocar, taxonomía, producción de plantones de calidad, instalación de plantaciones, manejo y la fertilización. Componentes de una tecnología, tenemos que tener cultivares o variedades con buenas características, tener en cuenta la fisiología, que en este caso es el clima y el suelo, ver, como sabemos que el café se desarrolla a partir de los 600 metros sobre el nivel del mar hasta los cafés que se tienen en el Cusco por encima de los 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Las labores que se desarrollan dentro del cultivo. Un poco de taxonomía, el nombre científico, café arábica. Es el café que se tiene más del 70% que se desarrolla en nuestro país. Y bueno, tenemos otras variedades que están en menos escala. La producción de plantones. Para producir un plantón de calidad, uno hay que tener en cuenta muchas cosas, entre ellos la ubicación, el diseño, el tamaño, insumos, nuestras herramientas,
condiciones básicas, época de producción, labores que se van a desarrollar dentro de nuestra actividad para la producción de plantones. Primero, se comienza con ver cuánto vamos a producir, cuántas hectáreas vamos a sembrar para de esa manera tener o hacer nuestros viveros. Para realizar un vivero tenemos que tener en cuenta especialmente nuestro sustrato. ¿Qué tipo de sustrato vamos a utilizar para desarrollar buenos plantones de calidad? Y esto a la vez hacer todo un proceso dentro del vivero, cómo son las actividades de desiervos, de riegos, selección de plantones, para ir viendo esto. Y todas estas actividades se deben comenzar con más o menos con 8 a 9 a 10 meses de anticipación antes de realizar o instalar una parcela. ¿Por qué? Porque en germinación nomás el café, los que muchos, los que todos han trabajado en café, pues en germinación nomás nos demora como 2 meses, de ahí pasar al vivero, en el vivero hasta tener más o menos unos 5 o 6 meses para ir a campo definitivo, hasta que tenga la edad suficiente, los números de hojas correctas, plantones de buena calidad. Para instalar nuestros plantones, pues tenemos que tener en cuenta el vigor, y para que esto se pueda ver estas plantas bien desarrolladas, uno hay que hacer todas las actividades, entre esos también abonar, a hacer monitoreos de plagas, enfermedades dentro de nuestro vivero, ir sacando las plantas que se ve que no serán bien desarrolladas con el tiempo, para de esa manera ir seleccionando ya los plantones para el campo definitivo. Con respecto al suelo donde se va a desarrollar o se va a realizar las plantaciones de café, tenemos que ver un suelo con buena materia orgánica, con buena profundidad, porque sabemos que las raíces de nuestro café están llegando por lo menos hasta 1.5 metros, la raíz pivotante. Entonces, para eso tenemos que seleccionar suelos de esta calidad para poder tener producción más adelante. Aspectos edafoclimáticos, ya sabemos que con una temperatura de 18 a 24 grados centígrados para el desarrollo del cultivo, con una precipitación de 1.200 en promedio, con una humedad relativa de 70 a 85 y con una luminosidad de 150 horas de sol al mes. Todo esto se debe tener en cuenta con respecto para desarrollar cafés de buena calidad. Con topografías hasta de 40%, como sabemos, dentro de nuestra región hay café, que se siembran cafés pues, en este tipo de topografías muy alejadas, porque a partir de los 600 metros sobre el nivel del mar ya pues hay un poco más de topografía, más elevadas. La materia orgánica que es deseable para tener buenos cafés es una materia orgánica mayor del 3%, pero como sabemos, dentro de la selva alta, esto es un poco difícil, porque mayormente los lugares donde se encuentran los cafés, mayormente la materia orgánica está entre 0.5 a 1.5. Pero aquí lo que se necesita es tener estos tipos de condiciones adecuadas para el desarrollo del café con mayor del 3%. Con un pH de 5 a 6%, pero encontramos los suelos en selva que están, pues, mayormente se encuentra de 3, en la parte donde se siembran los cafés, de 3, 4, 5, hasta 5 de pH con acidez.
Y para esto, pues, hay que hacer los encalados para poder desarrollar el cultivo. Como decía, con una profundidad del suelo, por lo menos, debe tener una profundidad de 1,5 metros, porque esta es hasta donde llegan las raíces del cultivo de café. El café en San Martín se siembra desde la zona baja que va de los 600 a 900 metros sobre el nivel del mar, zona media de 900 a 2000 a 1200 y la zona más alta pues que va hasta los 2000 metros, porque sabemos que la mayoría del territorio ya a partir de eso ya está en bosques de protección y ya es difícil entrar más allá. Para realizar el desarrollo del cultivo de café, uno tiene que planificar, ver con qué cultivo se va a asociar. Todo esto con un tiempo de más o menos de un año. ¿Qué plantas se va a asociar al cultivo, ya sea en cultivos, en árboles permanentes, en cultivos temporales, y con qué más podemos ir desarrollando? En este contexto pueden ver ustedes en este cuadro, el café se puede hacer con frijoles, con maíz, y como sombra temporal pues tenemos al plátano, que es uno de los productos que mayormente se consume dentro de nuestra región. Y el establecimiento de la plantación, tener en cuenta todo lo que hemos estado hablando. Uno de ellos es de la topografía, qué tipo de suelos que desarrollar antes del establecimiento de la plantación. Como todos sabemos que antes del establecimiento de la plantación, uno debe buscar el lugar donde se va a desarrollar, hacer todas las actividades necesarias y hacer el muestreo para el análisis de suelo, que es muy importante saber cuánto es la fertilidad de tu suelo, cuánto tu suelo te está aportando antes de sembrar el cultivo y tener ya una alternativa y cuánto de productos vas a incorporar para de esta manera no botar tu plata en vano utilizando fertilizantes o abonos que muchas veces de repente en ese momento no lo necesitas. Aquí podemos ver parcelas que se tienen instalado en el Alto Mayo, de nuestras parcelas experimentales. Esto queda en Rioja. Tenemos parcelas experimentales en el centro poblado menor El Porvenir. Ya son los que se han instalado o se vienen desarrollando en el Alto Mayo. Los trabajos mayormente como programa o como proyecto se vienen desarrollando en el Alto Mayo, porque es el lugar donde hay mayor cantidad de café en la región San Martín. Bueno, las labores que se hacen dentro del café, tenemos las podas, manejos de sombra, manejos de las podas del café, el manejo de las sombras, fertilización, todas estas labores que se hacen durante el desarrollo del cultivo. Tenemos las sombras, el tipo de sombra que vas a utilizar, todo esto debe ser planificado con anterioridad antes de realizar el desarrollo del cultivo. La diversificación dentro de la parcela es algo que definitivamente se tiene que realizar. Se tiene que ver por qué, porque el agricultor o el productor del café no solamente va a esperar a que se desarrolle, a que el café llegue a tener la producción deseada. Entonces hay que diversificar con frutales, con árboles maderables, con plantas anuales que se pueda llevar a la mesa, que se pueda vender en el mercado.
para que así el agricultor tenga otros ingresos aparte del café. Como sabemos que la madera a partir de los 10 años se podría estar cosechando y tener otro tipo de ingreso. Con respecto a las plagas y enfermedades del cultivo, vamos a hablar algunas de las más comunes que se tiene dentro del cultivo de café. Aquí primero vamos a ver las estrategias que se deben tener del cultivo, ¿ya? Los tipos de controles que se deben hacer, ¿ya? Como tenemos el control genético. El control genético viene a ser buscar variedades resistentes con respecto a plagas, a enfermedades, para de esa manera no tener que estar cambiando constantemente. Sé que en nuestro país no contamos con variedades propiamente desarrolladas en el país, pero sí se conoce de variedades que son resistentes a plagas e enfermedades. La otra estrategia, aparte del control genético, tenemos el control cultural, que definitivamente se debe realizar constantemente, los deshiervos. No dejar que el cultivo de café se llegue a que las malezas tengan y compitan juntos con el cultivo. ¿Por qué? Porque ahí es el foco de infección de muchas enfermedades. A veces las malezas son hospederos de muchas plagas, de muchas enfermedades. Y si nosotros no hacemos el control cultural, de hecho que el café siempre va a tener plagas, siempre va a tener enfermedades. Por más estrategia de control genético que puedas darle a tu plantación, pero si tú no haces el control cultural, eso siempre va al final a perder su poder genético, y si tu plantación está enmalezado, obvio que ahí va a haber todo tipo de plagas, de enfermedades. Tarde o temprano lo genético se viene abajo. Otra de las alternativas o estrategias que tenemos es el control biológico. El control biológico, como es la aplicación de muchos hongos o muchos otros insectos que comen a las plagas, en este caso por ejemplo pueden tener la Baudelia, que es un hongo que va y mata a las plagas del cultivo. Tenemos las trampas, tenemos las plantas trampas para la captura de los insectos. El otro control es el control mecánico, que es el recojo y trituración de los primeros granos embrocados. ¿Por qué? Porque si tú dejas ahí, si después que termina la cosecha, muchas veces el agricultor ya le deja ahí, bueno, ya no voy a gastar el dinero en eso, le dejan ahí los granos, y estos granos son hospederos de las brocas, estos se brocan y ahí viene el problema, ahí se multiplica. Entonces, para evitar esto, se hace el control mecánico, el recojo de toda esa cosecha y hacer la triturización o hacer abonos o hacer compost con estos cafés que ya pues están brocados, que ya no sirve para nada. ¿Para qué dejar ahí? Solamente el problema va a ser incrementar más para la próxima cosecha. Y la última estrategia para el control de plagas es el control legal. Normas, cómo se debe desarrollar. Ahí, señores, se puede ver los tipos de estrategia: control genético, control cultural, control biológico, control mecánico, control y control legal. El manejo del hábitat de los. Vas a pasar a los microorganismos, de plagas y enfermedades. Aquí podemos ver, tenemos nuestra planta de café y podemos ver todos los tipos de plagas que se puede tener en nuestros cultivos si uno no realiza las estrategias que hemos hablado anteriormente.
tenemos problemas de raíces, una bacteria, tenemos problemas de hojas sobre virus, tenemos problemas de nematodes también en la raíz, tenemos problemas de hongos, los hongos en las hojas, en los frutos, en las ramas y en la raíz. Como se puede ver en las hojas, tenemos la roya, el ojo de pollo, arañero, mancha de hierro, antracnosis. En los frutos, igualito, el ojo de pollo, arañero, antracnosis que afectan a nuestro cultivo. En las ramas, el mal rosado, el arañero, las raíces, el negro, pudrición blanca, marchitez. Todo esto son atacados en los insectos que tenemos, que son atacados por la mayoría de las veces. Los frutos, las hojas, en caso de la broca, que afecta muchas veces a los frutos del café. Todo este tipo de enfermedades, tanto en las hojas como en las raíces, en las ramas, si uno no hace un adecuado manejo de toda la plantación, pues todos estos vamos a tener en nuestro campo. Desde que algunos con mayor o menor intensidad, como es el caso de la roya en el 2003, que apareció pues en valor, así como toda la producción, con muchos miles de hectáreas en nuestro país. Y pues si eso no se hace el control, si no se hace, si no se hace un manejo adecuado, de hecho que se va a tener pérdidas. Si no se tiene una buena fertilización, obvio que se va a llegar a afectar al cultivo. Bueno, vas a describir algunas de las enfermedades que tenemos. En caso del arañero, es una enfermedad que ataca las ramas, hojas, frutos tiernos, se presentan en lugares con abundante lluvia y alta humedad. Y esto, si no se hace pues las podas adecuadas, si no se tiene un drenaje, si el espesor de las copas de los árboles son demasiado, obviamente que esto será un problema a largo plazo. Esta enfermedad no causa muerte de la planta, pero sí produce disminución del follaje, y esto a la vez pues perjudica obviamente la producción del café. Si no tienen mayor producción, si todas las hojas se caen, el café queda sin hojas, ¿cómo va a producir? ¿Cómo se va a llenar los frutos al final? Y el control que se puede hacer, pues, las podas sanitarias de las ramas internas en época de verano, regular, estaba haciendo la sombra, mejorar la circulación del aire, en las plantaciones. El control de maleza, que es muy importante, porque sabemos que sí o sí habrá hospederos dentro de las malezas. Realizar un buen plan de abonamiento. Sabemos que las plantas fértiles, las plantas abonadas, resistentes, puede ser que la enfermedad le entre, pero no, la enfermedad no lo va a matar, no lo va a dejar como se puede ver en esta fotografía de la parte derecha, que prácticamente está sin hojas, y esto debido a que posiblemente no haya tenido un buen abonamiento. La roya. Muchos de nosotros conocemos a la roya en el 2013 se volvió muy famosa, porque prácticamente destruyó muchas hectáreas de café a nivel nacional y a nivel mundial. Los síntomas se presentan en cafés muy sombreados, con exceso de humedad, o en cafetales desnutritos expuestos a pleno sol. Ataca a las hojas del café, se presenta en épocas de lluvia y puede atacar al árbol en tal manera que pierde todas las hojas, y de esa manera ya no hay producción, y al final sin hojas muchas de las plantas llegan a morir, por no decir la mayoría. Y todo esto, ¿por qué? Porque no hay una buena aireación, porque hay demasiada humedad, o porque la producción año antes ha sido mucha producción y el siguiente año no se ha realizado el abonamiento, no se ha reforzado
a la planta, dándole todos los nutrientes que necesita, todos los nutrientes que un año anterior se extrayó. O sea, ya no se vuelve a aportar y por lo tanto la planta empieza a quedarse débil y esto se hace mucho más susceptible para el ataque de la roña. El control, fumigar con calos mortales, tanto para prevenir como para tratar, para eliminar la roña, usar preparados vegetales, minerales, hay diferentes formas, en forma orgánica, no son el caso de la hoja de papaya, barbasco, porque ya está, no hay mucho en la zona y también está prohibido por individual el problema de las pescas. Y la ceniza también es una alternativa para curar la roya, para aplicar a las plantaciones, aplicar calos mortales en caso de ataques o también como preventivos. El pie negro es una de las otras enfermedades que ataca al café. Los síntomas se observan en suelos de terreno recientemente desmontados o en aquellos con alta presencia de troncos o palos podridos. Esto mayormente se ve cuando las chacras recientes se han instalado donde hay todavía cuando han hecho la chacra, los palos, los troncos de los árboles, los cultivos anteriores de antes se dejó ahí, pues, entonces ahí es un foco infeccioso para el control, arrancar las plantas y raíces del café afectados y quemarlos. Y ahí aplicar ceniza o cal a ese suelo de donde se ha sacado la planta que ha estado afectado, hacer una rotación de cultivo en el sitio, en el suelo afectado, sembrar plátano o sembrar otro tipo de cultivo que no sea susceptible a esta enfermedad y hacer aplicaciones de abonos orgánicos bien descompuestos. En caso de enfermedades, la más importante, pues, que mayormente ataca a los frutos y al final se tiene un problema, al final no se va a cosechar o si la cosecha, se hace la cosecha, pues se tendrá muy poco rendimiento. Como sabemos, el promedio de cosecha a nivel nacional es de 13 quintales por hectárea y esto ha abocado más al problema de las enfermedades, al problema de las plagas. Pues al final de repente nuestros productores, nuestros agricultores no van a llegar a tener cosechas muy, muy buenas por el problema de todas las enfermedades. Con 13 quintales de por hectárea, pues realmente es poco. En nuestra región, bueno, en los últimos años se ha hecho unos estudios, por lo menos San Martín ya. El promedio regional ha subido a 16.7 quintales por hectárea con algunas de las alternativas que los programas realizan con charlas a los agricultores para poder ir incrementando la producción. Bueno, la broca, ahí tenemos la broca macho, la broca hembra. Algunas características de la broca: vive hasta por 2 meses, en la hembra vive hasta por 5 meses. Su única función es de fecundar a la hembra, su función de hecho es poner huevos en los frutos. El macho muere en el mismo grano donde nace, no sale. La hembra sale del grano. Esto para ir a poner sus huevos y ir aumentando en otras partes. Por cada macho hay 10 hembras. Ya sabemos que es fecundado y esto a la vez proporciona cantidad si uno no hace la cosecha final, si no hace el barrido
completo de los frutos y dejamos esto, ya pues la multiplicación, imagínense, es muy grande. Este es el ciclo de la broca, va de larva a pupa a mayor, y luego esto pone los huevos de los, en los frutos. Aquí podemos ver, por ejemplo, por dónde está, dónde ingresó los huevos que tiene, por dónde entró la broca en los frutos maduros. Y esto aquí podemos ver cuando ya abres al fruto de café, adentro están las larvas desarrollándose. Dice, imagínate si esto, todo esto provoca, y al final, ¿qué cosechas? Al final no va a haber qué cosechar, y si cosechas y algo deja las brocas, pues no será un café de buena calidad, será un pésimo café. El control cultural que se da a esta plaga, por ejemplo, efectuar la rebusca al iniciar la cosecha, recolectar los primeros frutos maduros, porque si no has hecho la colecta después que terminó la última cosecha el año anterior, ya pues están ahí, entonces uno hay que ir y colectar y hacer las evaluaciones primero para ver cuánto están afectados el café. Efectuar la raspa al término de la cosecha, consiste en la recolección de los frutos de las ramas, que se estima que solo es un... haciendo esta actividad se puede tener un control hasta del 80% del problema de la broca en la próxima cosecha. Y una vez cosechado esto, bueno, tienes alternativa, los puedes poner agua hervida para matar todos los plagas, todos los insectos que están ahí, todo el café brocado, y dejarlos ahí con agua caliente para que de esa manera no simplemente cosechar y ponerlo por ahí, porque de hecho que es algo infeccioso, o ponerles en una bolsa y a dejar ahí al sol por un par de horas, y luego este café y a incorporar para hacer un compost. El control etológico pues es una alternativa también, y cómo hacer con las trampas, capturas de trampas, la utilización de sustancias atrayentes con el tipo de alimentación que engaña a la broca y hace creer que la trampa es un fruto. De esa manera también se va colocando esto en nuestra hectárea de café. Se coloca por lo menos unas 20 trampas etológicas, y esto se va haciendo evaluaciones constantes, viendo, cambiando constantemente la trampa. Otra de las trampas es el control etológico. Bueno, acá cómo se puede desarrollar, cómo se puede hacer la trampa para controlar la broca. Ya, botellas descartables, como pueden ver en esta imagen. Acá se puede ver cómo es colocado, ya, qué es lo que se utiliza, y es una alternativa para tratar de disminuir la población de la broca. Bueno, el control biológico es aplicar pues los hongos benéficos o entomopatógenos para eliminar la plaga. La primera aplicación después que se debe hacer de la bauberia es después de la raspa, tanto dirigido al suelo. La segunda aplicación al inicio del llenado de grano, dirigido al suelo y a la planta. Tercera aplicación a los 45 días y dirigidos al suelo, dirigidos a los frutos. Esto con forma de prevenir, de una forma de prevención también, y matar a este a la plaga. Bueno, el plan de labores culturales que se debe tener durante el desarrollo
del cultivo, que tenemos las podas en los meses de descanso, el deschuponado, el comienzo de la floración, el manejo de sombras, que es mayormente en el descanso después de las cosechas, la fertilización al inicio de la floración y al inicio del llenado, entre los meses de febrero y marzo. Y bueno, algunas otras actividades que se tiene el campo, el control de maleza, siembra de sombra, trasplante de café, control de plagas, las cosechas y el manejo de pulpa, que muchas veces no se vuelve al campo después que el café ha sacado todos los nutrientes del suelo, y ya muchas veces la pulpa no se maneja y ya no se vuelve al campo, cuando esto se debería desarrollar o hacer los compost para que nuevamente vuelva como abono orgánico a nuestras plantaciones. Con respecto a la fertilización, sabemos que la fertilización es una de las actividades muy importantes para la producción, para tener buena producción al final. Al final, esto se ve reflejado. ¿En qué se ve reflejado la fertilización? La fertilización al final se ve en la producción del café, y esto a la vez en ganancia, a un mayor retorno a la economía de nuestros productores de cafetaleros. Como sabemos, para hacer la fertilización uno primero tiene que saber con qué cuenta, con qué nutrientes cuenta tu suelo, cuánto es disponible para la planta, cuánto necesita sustituir a través de un fertilizante o a través de un abono. Por lo tanto, es importantísimo que antes de realizar la fertilización uno debe hacer sus análisis y saber cuánto vas a incorporar. De esa manera tampoco no botas dinero, porque de repente tu campo es fértil, no necesita abonos, no necesita fertilizantes. Entonces, al ir y pensar que sí, de repente fertilizas y es peor, se bota la plata. Entonces, por lo tanto, es necesario que para eso se debe desarrollar se debe hacer el análisis de suelo. Si no, ya pues sabemos que la inversión es por gusto en suelos fértiles. Acá les voy a hablar un poquito sobre las técnicas de fertilización. Tenemos la fertilización tradicional al suelo, que consiste en aplicar e incorporar los abonos o los fertilizantes con base en el suelo, pero antes del resultado del análisis, tanto como para las plantas adultas como para las plantas tiernas. Otras de las fertilizaciones, fertilización tradicional es al follaje a través de aplicaciones de abonos foliares directo a las hojas en macro y micronutrientes, disuelto en agua, como ya sabemos. Esas son las técnicas tradicionales que se conocen. Fertilización tradicional directo al suelo o tradicional al follaje. Otra de las técnicas de fertilización que tenemos o que hemos estado desarrollando en el INIA es la fertilización disuelta o inyectada. ¿Esto de qué se trata? Se tiene dos tipos. Uno disuelta, que es el método de drench, o la técnica de fertilización tipo drench, o la técnica de fertilización tipo Ferdin. Este tipo de fertilización se hace bien sea con abonos o con fertilizantes que son diluidos en agua, y esto es aplicado directamente a las raíces de las plantas. El método Ferdin son mochilas adecuadas para este fin, que se inyecta, tienen unos inyectores
y la fertilización en forma líquida es inyectada al suelo cerca a las raíces de la planta. El otro tipo de técnica de fertilización es el tipo drench, que también con la misma mochila, pero esto en la parte superficial. La fertilización se hace superficial, un mojado alrededor de la planta, el fertilizante que ha sido disuelto en agua. Estas son las técnicas de fertilización. Ya, acá pueden ver lo que les hablaba. En estas fotos se puede ver la fertilización tipo Ferdin, ya donde se inyecta directamente a las raíces del suelo. Acá se puede ver, tiene en esta forma para pisar y esto introducir cerca a las raíces del suelo. Es ahí donde es inyectado el fertilizante líquido. Y la otra técnica es el de drench, que acá se puede ver. Acá está el agua saliendo por el inyector, que este va directamente a mojar la parte superficial de la planta, alrededor de la planta. En este caso es inyectado directamente al suelo y en esta parte es superficial. Esos son los dos tipos de técnicas que se ha estado desarrollando. Y acá un poquito para hablar sobre la nutrición del suelo. Sabemos que nuestros suelos en la selva son muy pobres. Aquí para tener un poco de noción, ¿cuánto es lo que cada planta necesita para cada parte o órgano de la planta necesita para desarrollarse? En el caso de los tallos, por ejemplo, necesita de 19.3 kilogramos de nitrógeno por hectárea, fósforo 2.8, potasio 32.9. Ahí tenemos el calcio, es en caso de los tallos, en caso de las ramas, 17.9, 2.5, 23.9 de potasio. En los follajes, en los frutos, y esto en total para desarrollar una planta durante todo su desarrollo vegetativo, necesita por lo menos 141 kilos de nitrógeno, 14 de fósforo, de potasio 157, calcio, magnesio, y estos son en general, en total, cuánto es lo que necesitan las plantas para desarrollarse. Acá un pequeño ejemplo, por ejemplo, si yo quiero cosechar 238 kilogramos de café maduro, ¿cuánto es lo que la planta me va a extraer o cuánto es el suelo me va a aportar para yo tener esta cantidad de kilogramos de café? En este caso, por ejemplo, un pequeño ejemplo, si yo necesito producir 238 kilogramos de café, y para producir esto yo necesito 43 kilogramos de nitrógeno, 8.4 de fósforo, 48 kilogramos de potasio. Y eso es lo que la planta necesita para yo producir. Y si esto el suelo no lo da a la planta, entonces la planta se va a alimentar con lo poco que tiene y posiblemente yo no llegue a tener esos 238 kilogramos de café. Entonces, para eso es muy importante, como diciendo, un análisis de suelo para ver cuánto me aporta el suelo, cuánto de nutrientes, y yo poder suplir lo que falta, adicionar a nuestro café. Como hemos venido hablando en las anteriores, en plagas y enfermedades, ¿qué es lo que sucede si no tiene una buena nutrición? Pues obvio que la planta de café va a ser susceptible a muchas cosas, como a las plagas, a las enfermedades. Esto es un caldo de problemas, de plagas y enfermedades. Si tú no le das una nutrición adecuada, no va a tener cómo defenderse el cultivo. Entonces, seguimos con las deficiencias. En el café, efectos de la deficiencia, los suelos, los nutrientes de la planta se manifiestan ya
cuando hay una deficiencia, al final vamos a ver que no se tiene buena producción, granos manchados, granos brocados. Entonces, si no se hace una buena fertilización, obvio que no se va a tener buena producción. Aquí hay algunas actividades que se ha desarrollado en las parcelas experimentales. Aquí, por ejemplo, se ve que se está aplicando ceniza como unos dos meses y medio antes de realizar la fertilización, o como una forma de encalado, ya que en el Alto Mayo hay bastantes, donde se queman los ladrillos y hay bastante ceniza. Entonces ahí hay un producto que se puede adquirir a bajo precio y aporta también nutrientes al cultivo. Tenemos diferentes fuentes de nutrientes, fertilizantes minerales, entonces la roca, la cal, el sulfato de calcio, azufre, depende de nutrientes en fertilizantes minerales. Como también tenemos fuentes de nutrientes orgánicos, como son los abonos verdes, uso de coberturas, y en estos últimos años que vienen trabajando mucho en el uso de biofertilizantes a base de cepas microbianas. Son alternativas a la fertilización química, es una buena alternativa para la instalación, la fertilización de nuestros suelos. Como estaba diciendo, estaba viendo hace ratos la aplicación de cenizas. La aplicación de cenizas también, la ceniza tiene un aporte, dependiendo de qué proviene, de qué cultivo, también la ceniza tiene un buen aporte de compuestos de potasio, de fósforo, de magnesio, de calcio. Algunos elementos que posee la ceniza son macronutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas, para el desarrollo del cultivo. Todos estos nutrientes son lo que aporta en gran medida las cenizas. La ceniza vendría, es una de las buenas alternativas para mejorar nuestros suelos. Bueno, acá les hablaré un poco con respecto a los trabajos que se han realizado en el Alto Mayo. Acá tenemos un análisis de suelo que tiene un pH de 4,69, que no es lo ideal para el desarrollo del café, porque está entre 5 a 6.5. En este caso tenemos las plantaciones de café con 4.69, con materia orgánica de 1.5. Esa es nada más la cantidad de materia que hay en ese campo. Y para desarrollar te dice mayor de 3, pero como sabemos que en selva es bien difícil que se encuentre esta cantidad, a menos que uno se incorpore. En este mismo análisis de suelo podemos ver que tiene 0.7% de nitrógeno, 6.28% de fósforo, 157. Y si nosotros vamos a este cuadro en lo ideal que debería ser, si vemos el nitrógeno es muy bajo que tiene el campo, si vamos al fósforo que es de 6, está aquí bajo. Y en potasio, bueno, potasio por lo menos está en medio, pero de todas maneras, para desarrollar o tener una buena fertilización en este cultivo, realmente nuestro suelo le falta bastante. Aquí en caso del rendimiento de que hemos tenido en algunos, en la fertilización tipo drench, ¿ya? Aquí tenemos los tratamientos, ¿ya? Un testigo, una fertilización al 100%, ¿ya? Al 100%, o sea, en lo tradicional, aplicar la fertilización en forma tradicional, directo al suelo, y estos 4 es diluido, el fertilizante diluido aplicado al suelo. Como se puede ver, con comparación
a este experimento se tuvo un rendimiento de 36.4 quintales por hectárea. Y un testigo que no se realizó ningún tipo de abonamiento, ningún tipo de fertilizante, el café solamente tuvo 10.32 quintales por hectárea, incluso bien, bien bajo a comparación, ni siquiera aquí llegamos al promedio nacional, que es de 13.5 sin fertilización. Con fertilización, bueno, tradicional, tenemos 22.53 quintales por hectárea. Aquí en el tipo Ferdin, la otra técnica de fertilización, tenemos en uno de los tratamientos llegó a 43 quintales por hectárea, y la fertilización tradicional, en este caso tenemos 21.64, y el testigo sin ningún tipo de fertilización, solamente 8.82 quintales por hectárea. Acá, bueno, haciendo un análisis con respecto al incremento por cada tratamiento, por ejemplo, podemos ver con respecto, aquí hay una comparación con respecto a los quintales en promedio, que se tiene que es de 13 punto quintales por hectárea, esto al precio de bolsa del 30 de agosto, que estaba más o menos a $126.38 de la bolsa de valores, y esto el dólar creo que estaba en 3.55. Haciendo una comparación, tenemos aquí pues con respecto a cada tratamiento, cuánto es de ganancia con respecto al promedio. Aquí, por ejemplo, tenemos una ganancia de 4.274 soles en comparación con el promedio regional. Ya, pues, en caso de no fertilizar, yo salgo en negativo de 1.200 soles. De 1.200 soles comparando con el promedio regional. O sea, salgo perdiendo, no llego ni a esto. Pero en los demás que se ha realizado la fertilización, ustedes pueden ver que tenemos, pues, en todos los tratamientos tenemos ganancias con respecto al precio en bolsa del 30 de agosto del 2020. Eso es lo que les decía. Al final lo que retorna de hacer el abonamiento, de hacer la fertilización, es tener o que el agricultor vea que sí hay ganancia, que sí hay mayor rentabilidad, y aquí se puede ver, se está demostrando que sí, que cuando se desarrolla, cuando se realiza la fertilización, sí, definitivamente vamos a tener aumento en la producción. Bueno, entonces, con respecto al Ferdin, también podemos ver aquí la comparación también con el promedio regional de 13, el que tuvo mayor rendimiento, pues tiene una ganancia de 13.494.68 soles con respecto al promedio. Y si nos vamos al testigo sin fertilización, pues aquí en este tratamiento se tuvo una pérdida de 1.874 soles. Eso es con respecto a la parte económica, a la que al final nos debe llevar una buena planificación de la fertilización. Aquí para ver en cuadros comparativo económico de todo lo que estábamos viendo anteriormente, promedio regional, yo tengo 5.831, si no fertilizo con respecto a esto, yo estoy perdiendo 1.200 soles aproximadamente. Y si yo he fertilizado y me ha salido bien la fertilización, yo estoy teniendo una ganancia superior al promedio regional, que es de 10.379 soles. Acá el tratamiento de Ferdin, estamos viendo con comparación también con el promedio regional,
de 13 quintales a 126 dólares en la bolsa, ya transformando a soles, y tenemos pues 13.492 soles de ganancia. Y con respecto a nuestro testigo que no ha sido fertilizado, pues en comparación con el promedio regional está perdiendo 1.874 soles. ¿Ya? Eso también sigue lo mismo, pero acá ya viendo por cuadros, cada uno de la producción en soles, ya en el caso de tratamiento de drench, y esto en el caso de tratamiento de fértil. Muchas gracias. Eso es con todo lo que puedo aportar en este día. Si hay preguntas, por favor. Bueno, agradecemos a la ingeniera Aida Valles por su exposición. Sí, ingeniera, tenemos acá los participantes del día de hoy del curso de café, Manifestar el Cultivo de Café, han hecho sus preguntas. Se ha tomado nota de algunas preguntas para hacerle al final de la exposición. Tenemos la primera pregunta, es de segundo Javier Chinchay. Dice, ¿qué tipos de café de calidad podemos sembrar a una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar? Bueno, tenemos el Caturra, el Borbón, que son algunas de las variedades que se está sembrando por encima de esos son cafés que tienen buena tasa de cafés. Hay ahorita las nuevas variedades que han introducido en Selva Central, que uno de ellos es la Geisha, que está teniendo buenas referencias con respecto a la tasa de la excelencia del café. Ya. Bueno, gracias. Tenemos otra pregunta de Jesús Guerrero Flores. Dice, ¿cuál es la recomendación promedio de siembra de plantas de café por hectárea y cuánto tiempo tarda en producir una plantación de café? Mira, bien, ahora con la tecnología estamos pues desarrollando en densidad de 5.000 plantas por hectárea. Todo también depende de la variedad de café que va a sembrar, si es de porte alto, si es de porte bajo. Entonces todo eso hay que ver. Pero si es de porte bajo, pues en promedio 5.000 plantas por hectárea. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cuánto tiempo tarda en producir una planta de café? En instalar nomás te demora como 8 meses, de ahí al tercer año, al año estás teniendo algunos granos, pero la producción es grande a partir del tercero. Ya tienes ya el café ya con buena cantidad de quintales. Bueno, tenemos otra pregunta de Eden Supachin Barrios. Dice, ¿qué deberíamos hacer para disminuir las enfermedades y plagas? ¿Y qué control y qué productos químicos debemos aplicar? Yo les he estado hablando sobre las estrategias que se debe desarrollar durante el desarrollo del cultivo. Entre esos tenemos primeramente el control genético. Para bajar toda esa intensidad de plagas, hacer el control cultural, hacer el desiervo oportuno, no dejar que nuestro café se haga monte y después recién ir cuando ya la plaga ya está enfermo. Y el otro control biológico, lo que hay que tratar es de ir menos haciendo aplicaciones químicas, mayormente tratar con todas estas estrategias, llevar un café orgánico con controles biológicos que no tiene que afectar directamente al grano, a productos químicos, hacer el control mecánico, el control legal, todo eso se debería aplicar en una plantación, y tener buena producción, tratar en lo posible de no estar haciendo aplicaciones químicas. Por eso hay muchas alternativas, están las trampas, por ejemplo, en el caso de las plagas, a través de estas trampas tú puedes
para la broca. Tenemos ahí los atrayentes, control biológico, control biológico. Todas estas estrategias deberíamos hacer para que tener una buena producción. Ya, gracias. Tenemos otra pregunta de César John Choque. Dice, en la enfermedad del pie negro, como control, dice sembrar plátano. ¿Qué variedad de plátanos es sembrar? Porque el plátano isla, igual dice, lo mata. ¿Qué plátano se podría recomendar? ¿Qué variedad de plátano se puede recomendar? Mira, en la zona, al menos en San Martín, tenemos el sapino. Pues no sabría decir, es la forma como lo conocemos acá. Es un plátano que es muy resistente a muchas cosas. Sé que algunas variedades de plátano son susceptibles, como es el caso del guechaco, del jaco, pero el sapino es una de las variedades que tenemos en la zona, ¿no? Gracias. Tenemos otra pregunta de Richard Flores Centeno. Dice, ¿cuántos quintales por hectárea mínimo debe llegar a cosechar un caficultor para considerarlo rentable? El promedio regional es de 13 quintales. Por lo menos deberíamos llegar a 25 quintales por hectárea para hacer rentable nuestra producción de café. Y de tratar de que llegar por lo menos a los 60 quintales para que de esa manera sea muy, muy rentable nuestra producción. Y tratar de sacar cafés de calidad, cafés con buenas tasas, con buena tasa de excelencia. Eso debería ser nuestra meta al final. Sé que muchos de nuestros agricultores no realizan la fertilización, no realizan muchas de las estrategias que se ha dado, y entonces por lo tanto la producción es mínima, es poca. Entonces muchas veces nuestros agricultores no tienen rentabilidad. Entonces para eso necesitamos sacar por lo menos 60 quintales por hectárea, pero para eso hay que hacer un trabajo desde el comienzo con las plantas, con plantones de calidad, de la parte genética y realizar todas las actividades que se tienen que desarrollar con alta tecnología en nuestro cultivo. Gracias. Ya, tenemos otra pregunta de Julio Puma. Dice, ¿la altitud donde se encuentra instalado en un campo de café influye en la presencia de plagas y enfermedades? Y lo referente a la calidad de grano también. Bueno, con respecto a eso sí tiene mucho que ver. Si tú estás por menos de 600 metros sobre el nivel del mar, es el lugar donde mayor cantidad de plagas y enfermedades vas a tener. Cuando tú vas subiendo a mayor altura, vas a ir disminuyendo la cantidad de plagas que puedes tener. Claro que aparecerán algunas otras plagas que no tengas abajo. Y esto, la altura, con lo que se ha ido demostrando en estos últimos años en la tasa de excelencia, a mayor altura, vas a tener granos más grandes, granos con mayor sabor, con mayor acidez, con mayor calidad vas a tener a mayor altura. Eso es con respecto a la calidad del café. Dicen, ¿qué variedades ve usted que son más rentables y que son más apreciadas para una visión de exportación? Bueno, las variedades dependen mucho a qué mercado te quieres conectar. No necesariamente porque la exportación del café es muy amplia. En determinadas zonas, a dónde quieres apuntar. Por ejemplo, con ejemplo, hay otros que solamente consumen cafés orgánicos, cafés donde previenes la naturaleza. O sea, todo depende de las variedades que quieras, a qué mercado quieres ir, a qué mercado quieres vender. Con respecto, por ejemplo, a estos lotes de cafés
por excelencia que se viene ganando. Esos no son lotes grandes, son lotes pequeños que va a un determinado, a un determinado tipo de exportación. Todo depende de cómo le pidan el café. Entonces todo eso se tiene que ver, porque mayormente los cafés que se tiene en Perú son la típica, la turra, son cafés muy apreciados para nuestros productores, porque tiene buen sabor y también es bastante consumido en el mundo, pero al mismo tiempo pues hay otras variedades de café que no necesariamente tienen esta altísima tasa de ¿cómo que puedo decir? Todo depende del mercado a donde acudes. En realidad es eso. Ellos te van a, el mercado es el que define. Otra pregunta de Silvia López Ventura dice: ¿qué abonos orgánicos nos recomienda y cómo aplicarlos y en qué etapa metodológica del cultivo de la planta? Del cultivo de café. Podemos realizar nosotros humus, ya en la roca fosfórica, podemos hacer nuestros compost a base de todos los desechos de cosecha que tenemos con. Estos abonos, estos compost los puedes desarrollar en tu propio chakra, por ejemplo, con todos los desechos de cosecha, con todos los desechos de podas que se realiza, que muchas veces a veces no demora en incorporarse al suelo. Por ejemplo, esto puedes hacerlo y hacer tu compostera, hacer que esto se desintegre y luego volver nuevamente al campo. La pulpa de café que durante las cosechas muchas veces se ve, por lo menos en San Martín, cuando vas en las carreteras amontonadas, lo que dejan ahí después de descompar el café. O sea, eso convertirlo en compost, hacer materia disponible o desintegrar todo eso y volver nuevamente al campo, porque todo eso lo que extrae el fruto para desarrollar este café es muchas veces desperdiciado por ahí, cuando esto debería volver nuevamente al campo. Todo este compost, ya después de la cosecha, ya bien descompuesto, prácticamente tierra, sin olor, eso vuelve al campo ya después de la cosecha, debería volver en realidad, pero muchas veces no lo hacemos, los agricultores no lo hacen, lo dejan donde lo despulpa, ahí se deteriora y no vuelve más al campo. Bueno, agradecemos a la ingeniera Aida Valles y a todos los participantes por el día de hoy. Esto es todo. Ya, gracias, hasta la próxima oportunidad. En el mes de octubre estaremos también realizando eventos también de la institución. Tenemos eventos en lo que es el biogénesis somática en cacao, tenemos en lo que es manejo silvopastoril. Ya se pasará los links de la programación. Eso es todo, gracias, nos vemos.